de Piano Alegro. Aquí estamos en la clase número 42. Empezaremos como siempre enviando saludos. Primeramente agradeciéndole a Amparo Velázquez Guerra, nuestra fiel colaboradora. Así que gracias Amparo por tu donación a nuestro canal. Y queremos enviarle muchos saludos a una niña de 10 años que se llama Megan Aguilar. Hola Megan, ya te estamos saludando. Saludos para Ronnie García y saludos para Edwis Guerra. Saluditos para todos ustedes y para cada uno de nuestros seguidores. Para aquellos que ya tienen el libro, pues estaremos en la página 11. Recuerden, aquellos que quieran obtener el libro, que quieran comprarlo, pueden encontrar el link debajo en la descripción del video y le dan un clic, los redirecciona a Amazon y ahí pueden comprarlo. Y también para el que prefiera, recuerden que ponemos en cada video, en cada clase, compartimos de forma gratuita cada partitura, también le dan clic, la descargan y pueden así obtenerla y practicar. Pues en esta segunda clase del segundo curso estaremos también haciendo como una revisión a algunas otras cosas, algunas, por ejemplo, notaciones musicales que hemos visto, como es el caso del silencio de negra. Hoy estaremos practicando mucho el silencio de negra y también las dobles notas, o sea, esas que se tocan al unísono. Es lo que más tendremos en esta lección. Por supuesto, usaremos el metrónomo. Antes de empezar la lección, hacer un breve comentario. Estamos muy contentos porque hemos visto que gustó la clase pasada. Muchos han tomado conciencia de la importancia de ejercitar, de calentar sus manos haciendo escalas, ejercicios. Hay quienes nos han comentado que se han dado cuenta que luego de hacer ejercicios han tocado totalmente distintas las lecciones. Pues sí, sí es así. Sus manos adquieren como un poco más de soltura, así que los que todavía no se han sumado a ejercitar escalas o cualquier otro ejercicio que hayamos mostrado en el canal, los invitamos a que prueben hacer 15 minutos de ejercitación antes de hacer cualquier otra lección. Dicho esto, vamos allá. Pues hoy estaremos haciendo el intento de leer las dos manos al mismo tiempo. O sea, no vamos a hacer la derecha, luego la izquierda, porque estamos en la misma situación de la lección pasada. No tenemos que tocar las dos manos al mismo tiempo, ¿ok? Simplemente es derecha, izquierda. Así que vamos a ver qué tal les va. Por favor, nos dejan dicho en los comentarios qué tal les fue la lectura de ambas manos, ¿ok? Vamos a analizar. Empezamos con el do en la mano derecha, ¿verdad? Como bien se indica, incluso con el pulgar. Así que muy facilita nuestra mano derecha, de ahí no se va a mover. ¿Qué tenemos en la mano izquierda? ¿Cuál es la primera nota que van a tocar en la mano izquierda? En ese primer compás, pues va a ser el si, ¿verdad? Justo arribita, tocando la última línea. Pues sí, ese si que está pegadito al do. Y quieren que pongamos nuestro pulgar. Quiere decir que ahí vamos a dejar la posición en esta lección, porque esto va a ser todo. ¿Ok? Do, mano derecha, si, pulgar. Va a ser esto. Esta va a ser la posición, así que no nos vamos a mover. Vamos a hacerlo primeramente sin metrónomo, súper, pero súper lento, solamente analizando las notas. Sería primero mano derecha, pulgar. Do. Ahora sería la mano izquierda, si. Luego le sigue la, sol. Así que ven notas consecutivas, puras negritas. Voy a volverlo a repetir. Do, si, la, sol. Segundo compás que tenemos, silencio de negra, lo vimos. Es el mismo valor de lo que acaban de hacer, pero en silencio. Sería 1, do. Y ahora do blanca. 1, 2. Ahora viene re, mano derecha. Y volvemos a hacer lo mismo en la mano izquierda. Si, la, sol. Silencio. 1, re, re, 1, 2. Mano derecha solamente. Como lo indica en el libro, ya ven que dice tercer dedo, mi, do. Silencio 1, fa.
Fíjense, no dice cuarto dedo, pero ya saben que si mantenemos la posición, ese fa en el primer espacio es cuarto dedo. Fa, fa nuevamente blanca. Uno y dos. Mi, do, re. Mano izquierda va a ser el si pulgar. Si. Silencio. Uno. Mano derecha. Do. Do. Uno. Dos. Fíjense que muy sencillita esta primera parte antes de empezar con las dobles notas. Estamos simplemente alternando derecha con izquierda. Cuando decimos silencio, es el mismo valor. Si estamos haciendo las negritas, tan, 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 silencio. Y siguen, ¿ok? Es el mismo tiempo que van llevando en silencio. Silencio significa que si la última nota que tocaron fue la izquierda, pues levanten el dedito para que sea un verdadero silencio. Porque ¿qué pasa? A veces silencio simplemente cuentan el 1 y no se dan cuenta que dejan pegados los dedos. Así que silencio es silencio. Vamos a volverlo a hacer bien lentito para seguir con la segunda y última parte de la lección. Así que ponemos nuestra mano derecha y ahora pulgar, pulgar en sí. Y vamos a hacerlo bien lentito. Mano derecha solamente tiene un do. Do, le sigue la izquierda, si, la, sol, silencio, uno. Do, do, uno, dos. Ahora seguimos con el re. Re, izquierda, si, la, sol, silencio, uno. Re, re, uno, dos. Mano derecha. Mi, do, re, mi, silencio, uno, fa, fa, uno, dos, tercer dedo, mi, do, re, pulgar en sí, si, silencio, uno, do, do, uno, dos. Ahora vamos para la segunda parte, dice piano. Y tienen el tercer dedo, ya les están diciendo qué nota tocar. Si mantuvieron la posición, ya les está diciendo qué nota. Ok, pero no se me conformen con esto. ¿Qué nota estamos tocando? Tercer dedo, sí, pero ¿qué nota es? Sí, la sol. Ok, van a ser puros soles lo que van a hacer con su mano izquierda. Sería sol, tercer dedo y primero. Ya estas dobles notas las hemos hecho antes. Do, mi. Sería sol, mi, 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 sol nuevamente, sol, mi, ahora blanca, uno y dos, sol nuevamente, sol. Ahora los dedos le están indicando que van a ser re, fa, 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 sol nuevamente en la izquierda y forte, y mano derecha, fa, blanca. Uno y dos. Ahora solamente le toca la mano derecha, mezzo forte. Mi, do, re, mi. Cuarto dedo, fa, re, mi, fa. Tercer dedo, mi, do, re. Pulgar que ya está aquí esperando para tocar el si. Silencio, uno, do, uno, dos. Pues como ven, no está difícil la lección, está sencilla, está corta. La complicación va a estar en darle un poco de rapidez. Porque como ven, dice aquí en inglés briskly, que es como muy enérgico, es bien enérgico. Así que para aquellos que me preguntan, bueno, ¿y el metrónomo? ¿A qué aire lo ponemos? En este caso no están especificando, así que esto es un poco como que a interpretación de cada quien. Así que eso depende de que sea para ustedes enérgico, ¿ok? Yo les pondré luego un ejemplo de cómo me gustaría a mí que quedara esta lección. Vamos a hacerlo súper lento con el metrónomo. Una aclaración, son muchos los que me han comentado, ¡ay, profe, qué difícil el metrónomo! Pónganlo súper lento. Cada sonido, cada tic-tac del metrónomo va a ser una negra. Así que, por ejemplo, aquí estaremos haciendo muchas negritas, así que cada pulsación es una negra. Lleven las negras a redondas, pongan el metrónomo súper lento,
porque la idea es que cada sonido que hagan, cada negra que hagan con su dedo, suene al mismo tiempo que el tic-tac del metrónomo. No se preocupen por hacerlo rápido, ¿ok? Vamos a ver. Nuestras negritas serán esas. Fíjense. Tic-tac. ¿Ok? Vamos a ir poniendo nuestras manos. Y vamos a contar a la cuenta de 4. 1, 2, 3, 4. Do, si, la, sol. 1, 1 y 2. Derecha. Si, la, sol. Silencio. 1. Re, re. 1, 2. Mi, do, re, mi. Silencio. 1. Fa, fa. 1, 2. Mi, do, re, si. Silencio. Do. 1 y 2. Ahora izquierda. Sol. Izquierda. Sol. 1 y 2. Es piano. Ahora re fa. Ahora un poquito más fuerte. 1, 2, derecha. Mi, do, re, mi, fa, re, mi, fa, mi, do, re. Izquierda, si, silencio. 1 y 2. Lo volvemos a hacer. Traten de repetir junto conmigo, ¿ok? A la cuenta de 4. 1, 2, 3, 4. Do, si, la, sol. Silencio. 1. Do. 1 y 2. Derecha. Re, si, la, sol. Silencio. 1. Re, re. 1, 2. Derecha. Mi, do. Mi, do, re, mi, fa, re, mi, fa, mi, do, re. Izquierda, si, silencio. Do, 1 y 2. ¿Qué tal les está yendo con los silencios? Si se fijan, cada vez que viene un silencio, oyen el cling del metrónomo, porque es justo un segundito, justo ese momentito. Vamos a hacerlo ahora más rápido, a ver qué tal sale. Vamos a ponerlo más rapidito. Esas serían las negritas, fíjense. Esas son las negritas, así que un poquito más rápido. Por supuesto, esto ya cuando lo hayan hecho muchísimas veces lento. A la cuenta de 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a volver a hacerlo a la cuenta de 4. 1, 2, 3, 4.
menos lo que entiendo yo por enérgico, ¿ok? Hasta aquí la clase de hoy. Esperamos haya sido productiva. Estaría genial que ya fueran intentando ir practicando en este momento en el que estamos en el curso, que sean capaces de ya ir tocando junto conmigo. Y bueno, nos dejan, como siempre, como de costumbre, nos dejan dicho qué tal les está yendo con estas nuevas lecciones. Nos vemos en la próxima clase. Muy importante, la próxima clase ya será en plena celebración de la Navidad, así que la vamos a estrenar un jueves, porque el viernes 24 estarán muchos en familia, en cena. Así que presten atención desde hoy, ya diciéndoles, la próxima semana, jueves 23, estaremos a las 8 de la noche estrenando nuestra siguiente clase, ¿ok? Y así desearles a todos una muy feliz Navidad. ¿Qué más queremos anunciarles? Han sido muchísimos los que están pidiendo balada para Adelina. Pues no he hecho ni siquiera la simplificación del tema, pero definitivamente la vamos a hacer para nuestra última clase del año, que sería dentro de 2 semanas, ¿ok? Para esa última clase, para despedir el año, estaremos haciendo esa lección que no se cansan de pedirnos. Pulgares arriba, por favor, si les gustó la clase, a suscribirse a aquellos que nos están viendo por primera vez, y no olviden activar la campanita para que reciban todas las notificaciones de cada contenido que subamos. Y nada, miles de abrazos virtuales para cada uno de ustedes.